Importar una plantilla o una estructura de evaluación en tu cuaderno de DTOAP es muy fácil de hacer. Primero crea el grupo que quieres, por ejemplo, inglés primero A, y verás que está vacío. Para introducir la estructura que queremos importar, tenemos que clicar en los tres puntos de arriba, compartir, copiar, importar estructura al grupo. Si seleccionamos la opción por código, tendremos que pegar el código que nos han proporcionado. Y antes de darle a importar, tendremos que elegir cómo queremos que se copien las pestañas y las columnas. Hay varias opciones. Podemos copiar las pestañas en las pestañas de un mismo nombre, por lo tanto, tendrán que coincidir el nombre de las pestañas. También se puede crear una nueva pestaña que se llame Importado. También se pueden volver a crear todas las pestañas o se puede introducir en la pestaña actual que tenemos abierta en el cuaderno. Nosotros vamos a probar la opción de volver a crear todas las pestañas. Le damos a Importar, confirmamos y luego nos indica que esto se ejecuta en segundo plano. Le damos a OK y nos avisa de cuando se ha finalizado el proceso. Le damos a Ver y cuando se carga, vemos que se han creado las nuevas pestañas, como por ejemplo esta en la que hay varios categorías, como por ejemplo de vocabulario, de gramática, de listening, de reading o lo que sea. Es decir,